Era una final, ha hecho calor, pero bueno, yo creo que hemos estado bien. Y bueno, hemos tenido más opciones de meter y bueno, al final, justo antes del pitido, hemos conseguido. Bueno, un torneo que siempre se la tragan todo un poquito el Atleti, ¿no? Llevas aquí 11 temporadas viniendo a todos los torneos y bueno, se os ha atragantado bastante. Habéis jugado muchas finales, pero al final títulos creo que han sido dos o tres, ¿no? Sí, por ahí, no recuerdo porque ya llevo aquí 11 años, creo, ¿no? Bueno, al final es un torneo de muchísimo nivel, entonces claro que yo creo que prácticamente habremos jugado o todas o casi todas las finales y hombre, está claro que cuando juegas contra equipos de esta magnitud pues puedes perder, entonces bueno, en ese sentido contentas porque hoy también era mi último partido y ya me despido definitivamente del fútbol y que haya sido en el torneo de Guecho con una victoria y con una chapela, pues contenta. Pero prácticamente estás en casa, ¿no? De hecho, hasta trofeo te han dado por ser la jugadora que más veces ha disputado este torneo. Sí, hombre, yo no llevo los años que he venido aquí, pero sí, o sea, te pones a pensar y es verdad que al final es un torneo que aparte de tener muchísimo nivel, que ha sido constante en todos estos años y que, bueno, gracias a todos los que hacen posible este torneo, porque, bueno, estamos encantadas de estar aquí en Guecho, en este torneo internacional y, bueno, espero que sigan haciéndolo muchos años más. Bueno, y disfrutando a tope, ¿no? De estos últimos minutos, como dices tú, en el fútbol profesional. Va, y bueno, es verdad que hace 2 semanas que jugué mi última competición oficial y bueno, ahora hemos tenido un par de torneos y bueno, es verdad que tenía ya ganas, un poco ganas de ya de acabar, pero bueno, también me da pena porque bueno, ya no volveré a jugar un partido oficial, pero bueno, yo creo que contenta con estos 15 años que he estado en el fútbol profesional y agradecida a toda la gente que me ha acompañado. En estos 15 años, ¿cómo ha cambiado el fútbol femenino para bien, no ir allá? Sí, joder, yo cuando empecé a jugar a fútbol y ahora, pues bueno, hemos mejorado muchísimo, ¿no? En todos los sentidos. Y yo creo que encima ahora, yo creo que el fútbol femenino va a pegar un subidón poco a poco, pero ahora empiezan a entrar patrocinadores fuertes, ha entrado la Liga, ha entrado AFE y yo creo que el futuro es prometedor.